Hola, tripulación viajera. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa singular. De camino a la Marra, a la altura de la salida del Parque Industrial Campana, tomamos la colectora norte y a unos cuantos metros está el acceso que nos lleva hacia el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Esta propaganda que vimos en la ruta hace varios días que las venimos viendo y nos pareció muy interesante recorrerla, visitarla, por supuesto, y compartirla con ustedes. Este parque de 5.200 hectáreas se originó sobre la Reserva Natural Otamendi, creada en 1990. En la casona Otamendi se encuentra el centro de interpretación y es el punto de partida para recorrer los distintos senderos perfectamente delimitados y señalizados. Hay varios senderos. Hemos elegido el que nos lleva al vivero y al bosque de la memoria. Esta zona de la reserva alberga un bosque de 102 talas, especie autóctona arbórea, que fueron plantados en conmemoración a los desaparecidos de las zonas de Zárate y Campana durante la dictadura militar. El paisaje sorprende con los ejemplares de cortaderas, flechillas, grandes matas de pastizales, además de los bosques de tala, espinillo, ligustro y algunos ombúes centenarios. Crea que es fácil hacer un video, les aseguro que no. Aunque parecemos esquecos, es todo equipo de grabación, fotografía, trípodes y demás. Es un peso considerable que hay que tener muy en cuenta a la hora de trasladarnos. Y como, las caminatas. Como en este caso, transitar senderos de 1,8, 2 kilómetros. Uh-huh. Sobre todo en zona de bosques, que aparte están llenos de mosquitos. Miren cómo estamos. Seguimos. Seguimos.
Este bebedero formó parte de la estancia entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, época en la que abastecía de agua al ganado que pastaba por aquí. De acuerdo a sus dimensiones, se estima que podía contener cerca de 30.000 litros de agua. Mirador. El ciervo de los pantanos vive en humedales y bosques ribereños, es el ciervo más grande de Sudamérica y le da nombre a este parque nacional. Es una especie amenazada por la alteración y destrucción de su hábitat. Estos bajos inundables están formados por bañados con juncales, pajonales, salitrales y espartillares. Estos humedales, juntos con lagunas, pastizales, talares y bosques ribereños, forman los ambientes que conserva este parque nacional. Tengan en cuenta que las funciones de este humedal es proveer hábitat a numerosas especies, amortiguar los efectos del cambio climático, regular el caudal de los ríos, previene sequías e inundaciones, filtra agua a las napas subterráneas y acumula agua en épocas de lluvia. Qué gran contraste, ¿no? Evidentemente es muy difícil ver fauna en la zona porque en estos lugares donde estamos ubicados ahora, que es solamente el 1% de toda la reserva, está muy delimitada, muy cerca de los límites y como habrán visto ustedes, pasa el tren justo por aquí abajo, por el barranco del humedal. Así que es lamentable, ¿no? Sí, entre eso y la Panamericana, que también está cerca, sí. Y se escucha algo, no tanto como el tren, pero bueno, impactan obviamente en todo lo que es la fauna. La vista, lugar. Fundamentalmente, que era lo que nos decía el guardaparque, ¿no? Que era muy difícil ver actividad animal, precisamente porque buscan las zonas donde hay menor ruido y menor tránsito de personas y vehículos y demás. Así que bueno, ¿seguiremos recorriendo? Dale, vamos al barranco ahora. Bueno, aquí estamos ahora apaciblemente sentados en una zona de
picnic, donde hay unas hermosas mesas con bancos, muchos cestos de residuos y una zona muy importante, desmalezada, con el pasto muy cortito, eventualmente para que los chicos puedan moverse con mucha tranquilidad. Además de las extensas áreas de picnic que le acabo de mostrar, pueden observar también una estación de uso sustentable de los recursos para la carga de celulares. ¿Qué te pareció? Me pareció muy agreste. Estás en contacto con la naturaleza, alejado, ¿no? Un poco cerquita y alejado a la vez, pero hay mucho, sí, mucho contraste entre esas dos, ¿no? La convivencia entre los humanos y la naturaleza. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. Así es, si les gustó este programa, no se olviden de darle like, compártanlo, agítenlo en las redes, en sus grupos, con sus amigos. Si no se suscribieron aún, háganlo. Y si quieren sponsorearnos, aquí debajo encuentran varias formas de hacerlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este peculiar programa. Y los estaremos esperando en el próximo, si Dios quiere. Que la pasen muy bien y los esperamos. Así es. Chao.